Bien, vamos a, a predicar la palabra de Dios en esta mañana y vamos a ver este quinto sermón en esta serie, esta serie que concluimos, que concluye también el mes de la reforma protestante, el mes que celebramos, que hace 500 años y en realidad es algo que siempre ha sucedido en las iglesias, que es buscar regresar a lo que dice las escrituras, porque muchas veces las tradiciones de los hombres, las ideas de los hombres pueden llevarnos a diferentes lugares, apartándonos de la palabra de Dios. Y dado que Dios nos ha dado su palabra, la ha preservado por dos mil años, la ha guardado de ataques, de críticas, de personas que buscan desacreditar la veracidad de la palabra, debemos estudiarla y debemos ver qué es lo que nos enseña Dios. Y vimos este mes uh, de octubre, ahora cerramos en, en este primer domingo de noviembre, cinco enseñanzas llamadas solas. ¿Por qué se les llamaban así? En latín significa solamente o solo. Y vamos a ver la lista de estas cinco enseñanzas. Vamos a ponerlas aquí en la pantalla, por favor. Adelante dice así: sola Scriptura, que significa solo las escrituras; solus Christus, que significa solo Cristo; sola fide, solo fe; sola gratia, sola gracia. Y el día de hoy estamos viendo soli Deo gloria. Diga eso conmigo, por favor. Soli Deo gloria. Y esta frase en el latín significa exactamente eso: solo gloria. A Dios, solo a Dios sea la gloria. Cada una de estas cinco enseñanzas, por las cuales hombres y mujeres dieron a veces hasta sus vidas defendiendo, desafiaron lo que se enseñaba desde la Iglesia Católica Romana y lo que ellos estaban promoviendo. ¿Y por qué fue necesario este cambio? ¿Por qué fue necesaria esta protesta uh, hace 500 años? Porque una comprensión incorrecta de Dios nos puede llevar a nosotros al orgullo, al pecado y al infierno. Por ejemplo, si tú y yo creemos que Dios necesita nuestra ayuda para salvarnos, de que yo me porte bien para que Dios me salve, entonces lo que estamos diciendo es que Dios no es todopoderoso, que Dios necesita tu ayuda. Si creemos que tú y yo nos podemos ganar el cielo con ser una buena persona, nos volveremos muy... Orgullosos, muy altivos. Y la Biblia dice que el orgullo viene antes de la caída. Por eso es importante corregir enseñanzas. Por eso es importante comprender esta enseñanza, soli deo gloria. Esta enseñanza nos dice que todo lo que somos y todo lo que tenemos, incluyendo nuestra salvación, es únicamente para dar gloria a Dios. Y vamos a explicar esa palabra. Necesitamos una definición sencilla de esta palabra, palabra, gloria, porque es una palabra que usamos, pero a veces no sabemos lo que estamos diciendo. Y el problema con describir gloria o explicar lo que es, es que no hay palabras suficientes para describirlas. Pero hagamos un buen intento. El diccionario dice que gloria se define como honor, poder o algo de lo que podemos estar orgullosos. Eso, eso que gloria significa. Honor, poder o algo de lo que podemos estar orgullosos. Dios merece el honor. Dios es todopoderoso. Y si de algo queremos estar orgullosos en esta vida, es de Dios. Hoy vamos a estudiar las escrituras para... Comprender lo que es la gloria. Vamos a aprender sobre Jesús, el Hijo glorioso de, de Dios. Y vamos a ver cómo esta enseñanza sólida o gloria cambia nuestra manera de vivir. Así que iniciemos con esto. Vamos a Éxodo capítulo 33. Éxodo, Antiguo Testamento. Segundo libro de la Biblia. Éxodo 33. Versículos 18 al 23. Le invito a que lo lea. Usted en su propia Biblia, ya que no va a estar en la pantalla, y quiero que usted con sus propios ojos vea la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír viene por la palabra. Añádele eso tú, leerla por ti mismo. Dios puede darte fe que tal vez tú ahorita no tengas. Vamos a iniciar con esto, reconociendo la gloria de Dios, y lo primero que vemos bajo eso es que la gloria de Dios, la gloria proviene de Dios. Vamos a explicar todo esto. Éxodo 33, 18 al 23. ¿Qué está pasando en este pasaje? Bueno, ¿qué dice el encabezado ahí en su Biblia? El, arriba del versículo 12, ¿qué dice? La presencia, La presencia del Señor. ¿O qué más dice también ahí? Moisés responde al Señor, ¿verdad? Sí. Y es que estamos viendo en este escenario: estamos viendo donde Dios se reunió con Moisés para hablar con él cara a cara. Imagínate eso hablar con dios cara a cara éxodo 33 18 al 23 dice así entonces moisés dijo te ruego que me muestres tu gloria 19 todos juntos y el señor respondió yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del señor delante de ti tendré mi misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión y añadió no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. ¿El contexto? Dios usó a un hombre llamado Moisés para liberar a tres millones de personas de la esclavitud allá en Egipto. Y estas personas, como tú y yo sabemos y como tú y yo somos, ellos también fueron pecadores, fueron personas no dignas de ver a Dios. Pero Dios llamó a Moisés para que fuera el representante de este pueblo, para que se reuniera con Dios en una montaña, en la cima de una montaña, la cual todavía puedes ir a visitar el día de hoy. Y fue para que Dios le diera instrucciones y leyes a Moisés para gobernar a este nuevo pueblo de tres millones de habitantes, el pueblo de Israel. Y aquí donde leímos, después de que Dios le, le dio a Moisés 600 leyes, más de 600 leyes, Moisés ahora le hace una pregunta a Dios. Y le dice, una petición, Señor, quiero ver tu gloria, quiero verte. Cuando Dios descendía a la montaña para hablar con Moisés, lo hacía en una nube, lo hacía como fuego. De hecho, si tú vas a estas montañas el día de hoy, la cima de muchas de estas montañas está quemada, solamente la cima. Porque ahí literalmente estuvo la gloria de Dios en esas montañas, en Sinaí. Dijo Moisés, quiero ver tu gloria. Y Dios le explicó a Moisés. Es imposible que un ser humano vea la cara de Dios y viva. Sin embargo, Dios le demostró una parte de su poder, de su santidad, de su presencia y de su majestad. Colocó a Moisés detrás de una roca, pasó Dios y dice que Moisés vio las espaldas de Dios. Esto puede mencionarse como una teofanía. En otras palabras, Cristo antes de venir al mundo como el Hijo de María, que ya existía, anduvo delante de Moisés. Mostró un poco de su gloria. Y este encuentro hizo que el rostro de Moisés brillara tan intensamente que después en el Éxodo 34 dice que cuando bajó de la montaña tenía que cubrirse la cara con un velo. ¿Por qué? Porque los tres millones de habitantes que veían esta gloria brillando en la cara de Moisés estaban aterrorizados. Tenían miedo. Moisés tuvo que cubrir su cara con un velo para esconder esta luz brillante. Y esto es lo que llamamos la gloria inherente de Dios. En otras palabras, la gloria que proviene de Dios. Si usamos una ilustración sería la luz que refleja el sol. ¿De dónde viene esa luz del sol? Asimismo, Dios refleja su gloria, hay gloria que proviene de Él, es inherente, es parte de Él. Esta gloria es poder, es belleza, es majestad. Tanto así que en otro libro de la Biblia en Isaías leemos que hay ángeles ahorita mismo delante de Cristo adorándole y que no tienen más opción al estar en presencia de tan majestuoso Dios que cantar santo, santo, santo. Por eso lo que acabamos de hacer antes del servicio no es cantar un himno más, no es cantar una alabanza más, es unirnos al canto angelical que ahorita está pasando allá en el cielo. Nos damos cuenta que no se trata de mí venir a la iglesia, se trata de unirnos a lo que ya está pasando en la creación adorando al Creador Jesucristo. En el libro del Éxodo también vemos que este pueblo de tres millones de personas fue guiadas por Dios en el desierto con la gloria de Dios representada por fuego de noche y una nube de día. Y en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, dice que la luz de Dios descendió al templo. Entonces cuando vemos fotos del templo judío vemos un edificio hermoso y sí. Aunque haya sido tan hermoso que sí lo fue, era un lugar feo cuando no estaba la gloria de Dios en ese lugar. ¿Qué pasaba? Descendía la luz de Dios desde el cielo, estaba sobre el templo y es algo que usted y yo no nos podemos imaginar. Reflejaba la gloria de Dios. Te hago una pregunta, porque todo esto que acabamos de hablar ahorita son cosas visibles de la gloria de Dios. ¿Cómo cambiaría tu vida si Dios te demostrara fuego, humo, luz para representarse ante ti? ¿Tu vida sería la misma? ¿Crees que tomarías las mismas decisiones? Nosotros vivimos por fe. Fe, lo que dijimos hace unas semanas, es algo no visible, pero estoy convencido de que existe. Pero ¿qué si Dios ahorita entrara por estas puertas? Decía el predicador Arceus Pro. Muchos que no tienen reverencia ni respeto dirían, ah, pásale Jesucito. Pero no, para el creyente, ¿qué haríamos? Nos caeríamos en nuestros rostros al suelo y diríamos, Señor, apártate de mí, soy pecador. Eso es parte de lo que estudiamos, la gloria que proviene de Dios. Ahora hablemos de otra definición de gloria, que sería lo segundo, B, la gloria que reflejamos hacia Dios. Vamos a Apocalipsis, capítulo 5, el último libro de la Biblia. Le confieso, este sermón es muy difícil de predicar y muy difícil de preparar. Porque ¿cómo puedes describir algo que nunca has visto? ¿Cómo puedes explicarle a alguien que tampoco lo ha visto qué es algo que tú nunca has visto? Pero por eso tenemos la palabra que nos revela estas cosas. Apocalipsis 5. 11 al 14. Vimos el éxodo, vimos hace miles de años cuando Dios creó este pueblo de Israel. Ahora vamos hacia el futuro. Vamos a quitar el velo de la tierra y de la creación y vamos a ver qué está pasando ahorita mismo en el cielo. Apocalipsis 5, 11 al 14. ¿Qué dice el encabezado ahí? El Cordero y el libro de los siete sellos. Pregunta, ¿quién es el Cordero? Jesús. 5, 11 al 14. Mire lo que dice. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Juntos, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que estaba en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay. Al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Gloria. Hay gloria que proviene de Dios, que sale de Él, pero luego hay gloria que usted y yo reflejamos para atrás hacia Él. Eso se llama gloria atribuida. En el cielo, ahorita mismo, hay millares de millares de adoradores cantando a Dios, adorándole a Él. Y esta alabanza celestial, ¿qué hace? hace que todos se enfoquen en una persona, el Cordero, Cristo Jesús. En esta canción que leímos, que ahorita que la cantamos literalmente, la hablamos, nos unimos por un instante a este coro celestial, que ahorita está cantando esto, ofrecen riquezas, sabiduría, fuerza, honor, gloria y todas bendiciones hacia el Cordero. Este cordero es Jesús, quien fue sacrificado por nuestros pecados. Y en este pasaje leemos sobre la gloria que nosotros le damos a Él. Vamos a explicar cómo hacemos eso. Es decir, así como espejos reflejan, cuando nosotros damos gloria a Dios estamos reflejándole para atrás lo que Él es. ¿Me explico? Así como un espejo refleja lo que está enfrente de Él. Nosotros somos, por decir así, espejos, que debemos reflejar lo que Dios es hacia Él otra vez. Para eso fuimos creados. Los adoradores cantan, hablan, celebran el carácter y las obras de Dios. Ellos dicen, el Cordero que fue inmolado, Él es digno, Él es poderoso, Él es fuerte, Él es rico, Él es glorioso. Digno de alabanza, es lo que hacen ellos, cantan esto. Y cuando cantamos canciones de alabanza, himnos, cuando decimos una oración de agradecimiento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hablando, celebrando el carácter y las obras de Dios. Celebramos varias cosas. Celebramos que Él creó el universo de la nada, ex nihilo. Nosotros celebramos que Él provee para nuestras necesidades. Celebramos que Jesús tomó nuestra muerte. Celebramos que Él resucitó de entre los muertos. Celebramos que ahora pertenecemos a su familia por medio de la adopción. Celebramos que Jesús nos ha librado, liberado de la esclavitud allá en Egipto, del pecado. Celebramos... Que Él nos da la victoria sobre nuestra propia muerte. Y celebramos que nos da victoria sobre el infierno. Y celebramos que algún día lo veremos cara a cara. Para todo creyente, todo lo que acabo de decir te hace sentir algo dentro de ti, ¿no es cierto? Como que quieres cantar, pastor, terminemos, que quiero adorar a Dios. Explotas con agradecimiento. Pero para todo aquel que no conoce a Cristo, esto solamente es palabrería. Un gran predicador, John Piper, él dijo esto: Dios es más glorificado en ti cuando estás más satisfecho en Él. Cuando Dios es tu todo, cuando Él satisface todas tus necesidades, cuando Él para ti es suficiente. Dios es glorificado porque tú estás reflejando al mundo para que todos vean, mira quién es mi Dios. Eso es traerle gloria a Dios. No solo cantamos sobre cuánto amamos a Dios, lo demostramos con nuestras vidas. Reflejamos su inteligencia, reflejamos su creatividad. ¿Has puesto a ver los atardeceres aquí en Brownsville, Texas? Son hermosos. Es, hemos tenido la oportunidad de viajar con la convención o cosas así, y hay pocos lugares que se comparan con la hermosura de Brownsville, Texas. Dios es muy creativo. Y cuando tú y yo somos creativos, reflejamos su creatividad. Reflejamos, ¿qué más? El conocimiento. Dios sabe todo, y cuando tú y yo nos ponemos a estudiar, reflejamos su carácter, que Él es alguien que sabe. Reflejamos también su paciencia. Reflejamos su justicia cuando queremos que se haga justicia. Reflejamos también su misericordia. Pero aquí está. Lamentablemente, como dije, somos espejos. Pero somos espejos manchados por el pecado, sucios. Y a veces no reflejamos como deberíamos a Dios. Por eso es que necesitamos, punto número dos, al glorioso Hijo de Dios. El glorioso Hijo de Dios. Vamos a ver lo que Jesús tuvo que decir acerca de esta enseñanza de gloria. Porque hace 500 años, cuando la Iglesia Católica y aún el día de hoy decía que tú podías ganar el perdón de Dios dando dinero a la Iglesia, indulgencias, haciendo buenas obras para meritar, merecer el cielo, ¿qué hace eso? Eso le roba la gloria a Dios. Eso le roba la atención que Dios merece, porque no se trata de, de ti y de mí, se trata de la obra de su Hijo, Jesucristo. Entonces hablemos de Jesucristo. Y vamos primero a Lucas 2, para ver qué es lo que Jesús habló y enseñó y demostró acerca de la gloria de Dios. Lucas 2, 8 al 14. Lo primero que vamos a ver es esa gloria inaccesible, ese fuego en la montaña, esa nube en la montaña, esa luz brillante, la cual si tú la ves te mueres, fue envuelta en un cuerpo humano, fue velado por un cuerpo humano. Lucas 2, 8 al 14. ¿A qué me refiero? A Jesucristo. Lucas 2, 8 al 14, ¿qué dice ahí el cabezado? Los, los pastores y los ángeles y arriba de eso, nacimiento de Jesús. Dice, en la misma región habían pastores, literales pastores de animalitos, pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche Nueve, Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó. Pero el ángel nacido como bebé, se quería revelar a estos pastorcitos humildes. Esto es algo que ni los ángeles comprenden, dice la Biblia. ¿Cómo es que Dios puede ser un humano? Esto es algo que tú y yo no comprendemos. ¿Cómo es que Dios puede ser un humano? Es un misterio, algo que recibimos por fe. Y aquí está lo interesante, aunque... El universo en sí no puede contener la gloria de Dios. Ahora estaba envuelta esa gloria en pañales y en cobijas, en un pesebre. Veamos otro pasaje. Juan 17, 1 al 5. Juan 17, 1 al 5. Vimos que el glorioso Hijo de Dios tenía la gloria de Dios envuelta en un cuerpo humano. Ahora veamos que Jesús vivió una vida gloriosa y murió una muerte gloriosa. Juan 17, 1 al 5. Juan 17, 1 al 5. ¿Qué está pasando aquí? Jesús ya cumplió tres años de ministerio, tres años de hacer milagros, de sanar al enfermo, de predicar la verdad que a nadie le gustaba escuchar. Y sabía que pronto iba a llegar su, su muerte. Entonces reunió a sus doce apóstoles para tener una conversación muy íntima con ellos, en la cual él oró por ellos. Y aquí nos encontramos Juan 17, 1 al 5. ¿Qué dice el texto ahí, el, el encabezado? Oración intercesora de Jesús. Y mire lo que oró Jesús. Estas cosas habló Jesús. Y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos lo que, él, lo que le has dado. 3 Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora... Glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo desde antes que el mundo existiera. Jesús creció y vivió como un hombre perfecto. Recuerda lo que dije, que nosotros debemos ser espejos que reflejan el carácter, las obras de Dios. Y aprendimos que somos espejos sucios e imperfectos, quebrantados. Pero Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el espejo perfecto, Él es el reflejo perfecto de Dios. En otras palabras, cuando tú ves a Jesús, tú ves a Dios. Y en esta oración, Jesús está orando, hablando con su Padre y le dice, Padre, yo cumplí lo, todo lo que tú me dejaste para hacer. Usted y yo no podemos decir eso. Usted y yo no podemos decir con sinceridad, Dios, todo lo que tú me has dado para hacer, yo siempre lo he hecho. Jesús sí lo pudo decir. Él lo hizo. Jesús reflejó perfectamente el poder de Dios, haciendo cosas como calmar huracanes con una palabra, ordenar a los demonios a que se fueran, crear ojos nuevos en la cabeza de un hombre ciego de nacimiento. E incluso resucitar a las personas muertas. Jesús perfectamente reflejó el poder del Padre. Jesús también reflejó la misericordia de Dios, perdonando a personas que fueron sexualmente pecaminosas, mostrando compasión a un ladrón culpable y sanando a muchas personas de enfermedades incurables. Él reflejó la misericordia de Dios perfectamente. Y Jesús reflejó el amor de Dios al morir en la cruz por tus pecados. Hubo un gran maestro de Biblia en este movimiento de la protesta, uh, la reforma protestante, llamado Calvino, Juan Calvino, y él dijo esto, la gloria de Dios brilla en todas las criaturas, en lo alto y abajo, pero nunca más intensamente que en la cruz. ¿Quieres ver el perfect, la perfecta reflexión de quién es Dios? Dice Calvino: Mira a la cruz donde está crucificado Jesucristo. Cuando a algunos de ustedes les ha tocado trabajar por el mar, por el océano, las plataformas, y te quedas asombrado y dices, wow! ¿Quieren irse al espacio a descubrir qué hay allá? Ni sabemos qué hay en el mar. Te quedas, algunos de ustedes ha dado la oportunidad de viajar, ven las montañas, dicen wow, cómo es que esto llegó a existir. Y dicen los ateos que millones y millones y millones y millones de años, eso toma mucho fe para creer eso. Dios lo construyó, lo armó, decidió cómo iba a ser este mundo y te quedas asombrado. Ve los animalitos que a veces los animalitos cuidan mejor de sus hijos que nosotros. Dices, wow, cómo Dios los programó. Pero es cierto lo que decía Calvino, aunque todo eso nos asombra y nos demuestra el poder de Dios, no hay nada más que demuestre más el carácter de Dios que la cruz de su Hijo Jesucristo. Ahí vemos que Dios es justo y debe castigar el pecado, pero vemos también que al mismo tiempo Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar todo pecado. En la cruz... Jesús, ese espejo perfecto, reflejó perfectamente el carácter de Dios, tomando nuestro castigo para que pudiéramos ser perdonados. Ahí demostró la justicia y el amor de Dios. ¿Y qué más? Su glorioso regreso. Mateo 25. Mateo 25. Estamos en Juan, unas páginas atrás, dos libros atrás. Y vamos a Mateo 25, versículo 31, 34 y 41. Recordamos la definición de gloria, honor, poder o algo de lo que podemos estar orgullosos. Recordamos que de Dios viene toda la gloria, pero nosotros le reflejamos a él honor, poder y que estamos orgullosos de él. Entonces veamos algo más que nos enseñó Jesús acerca de la gloria, su glorioso regreso. Mateo 25, 31 en adelante. ¿Qué dice el encabezado ahí? El juicio final. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de qué? De su gloria, de su honor, de su poder, de su majestad, de algo de que debemos estar orgullosos. Ahí se sentará Jesucristo, 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Hermanos, en ese momento no va a haber lugar para mi casa y yo serviremos al Señor. Ahí serás tú y Dios. Ahí no está mis hijos y yo, ahí vas a estar tú ante Dios, ellos ante Dios separados. Ahí no va a existir mi iglesia y yo. Ahí vas a estar tú y Dios, ellos y Dios separados. Individualmente, cada uno rindiendo cuentas a Dios. Cuando Cristo venga en su gloria, en esa luz inaccesible, en ese fuego tenebroso, en ese humo que nos va a aterrorizar. Cuando Él venga a ser para juicio. Y dice que separará como el pastor separa las ovejas. Y a los cabritos, que aunque se parecen, son diferentes. 33. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y al 41 nos saltamos, ¿qué dice? Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Su glorioso regreso. Jesús resucitó de entre los muertos y Él volvió al cielo para preparar un lugar para nosotros que le amamos. En este pasaje, Jesús nos dice lo que hará. Él regresará, pero cuando vuelva no va a aparecer un carpintero judío común. Cuando Cristo vuelva, Él va a parecerse como lo que es, un glorioso guerrero y juez, con luz, con ángeles, con humo, con fuego, rodeado de un arcoíris, dispuesto a juzgar. Descenderá con un ejército angelical, se sentará en su trono para juzgar al vivo y al muerto, separará al cristiano del farsante. Al cristiano del inconverso, al cristiano del musulmán, del ateo, del testigo de Jehová, del católico romano que confía en sus obras, se parará. Y en ese momento, nosotros los cristianos, ¿qué haremos? Cantaremos de alegría. Cantaremos de alegría, de gozo, júbilo y alabanza a ver a nuestro glorioso Redentor. Los no cristianos gritarán con miedo y odio al ver que su juez ha llegado. Y durante ese juicio, Jesús reflejará una vez más la gloria de Dios, castigando al orgulloso, pero mostrando misericordia al humilde. Los orgullosos que no han conocido a Cristo o que lo han rechazado serán arrojados al infierno eterno vivos. Pero a los humildes, a los fieles que han confiado en Él, a ellos les dará la bienvenida a su glorioso reino, donde estarán con Él por siempre. Te pregunto, amigo, hermano, ¿Cómo esperas tú el regreso de Cristo? ¿Con gozo? ¿Con anticipación? ¿Con alegría? ¿Hasta cierto punto perdiendo ya la paciencia? ¿Quiero que venga ya? ¿O con miedo? ¿Con coraje? ¿Con ira? ¿Con irreverencia? ¿Con desafío? ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Cómo esperas tú el regreso de Cristo? ¿Va a suceder? Lo quieras o no, ¿cómo lo esperas tú? Ese es el propósito de esta enseñanza de Solideo Gloria. A Dios sea la gloria solamente. De que la salvación de nuestras almas le pertenece solamente a Dios. Y cuando Él salva a alguien es para reflejar su carácter perfecto, santo, bueno y misericordioso. Por eso a Él sea la gloria, no a nosotros. Entonces... Cómo cambia mi forma de vivir esta enseñanza de Soli Deo Gloria, al saber que hay un Dios por fuego, humo, santidad y luz inaccesible a quien no me puedo acercar, pero por Cristo él se acerca a mí para su gloria, para reflejar su carácter. ¿Cómo cambia eso mi forma de vivir? Cuatro maneras. Número uno, Soli Deo Gloria nos ayuda a conocer a Dios, a saber quién es Dios. El problema de muchas iglesias no es que no tienen la Biblia, todos tienen la misma Biblia. El problema es que no conocen al Dios de esa Biblia. Mira lo que dice el Salmo 100, lo voy a poner aquí en la pantalla, puedes, puedes leer conmigo qué dice. Sepan que Él es Señor, es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. A un lado el orgullo de que yo soy porque yo trabajé, Dios te hizo a ti. Hablado del orgullo de que es que yo acepté a Cristo en mi corazón. No, Él te salvó a ti. Es conocer a Dios. Cuando comprendemos quién es Dios y que Él es glorioso, digno de que le alabemos, de que entreguemos nuestras vidas por Él, vamos a aprender cómo honrarlo, cómo adorarlo. Y aquí está, cómo tomarlo más en serio. La palabra, la palabra gloria... En el griego es doxa. Y esta definición doxa significa algo pesado. Algo pesado. ¿Cómo que algo pesado? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? ¿No es cierto que tomamos a Dios muy a la ligera? ¿No es cierto que a Dios le damos nuestra adoración light? Si en realidad Dios es glorioso, pesado, cambia todo lo comenzamos a tomar más en serio. Esta enseñanza de sol, y de gloria también, número dos, afecta las decisiones que tomamos. Primera Corintios 10, 31, dice así, puede leer conmigo. Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, lo que hagas tú en esta vida, hazlo pero que refleje el carácter de Dios al mundo. Cuando comprendemos que fuimos hechos para reflejar la santidad de Dios, vamos a pensar un poquito más en lo que hacemos, en lo que escuchamos, como decía Juan, en lo que hablamos, de lo que nos reímos, lo que comemos, lo que tomamos y en lo que hacemos con nuestros cuerpos. Pero yo tengo libertad en Cristo, eres libre para servirlo a Él. Libertad no es libertad para vivir en caos, libertad es libertad para adorarlo a Él. Y adorarlo no es solamente cantar, eso es una parte chiquita de, de tu vida. Adorarlo es qué hago con mi tiempo, con mis ojos, con mis oídos, con mis sentidos, con mi tiempo, con mi dinero, con mis decisiones, con mis noviazgos, con mi matrimonio, con mis hijos, con mi iglesia, qué hago con toda mi vida. Eso es adoración a Dios. Entonces, Sol y Deo Gloria cambia la forma en que tomamos decisiones. Puede que haya un trabajo que te pague mucho, pero vas a tener que cometer muchas cosas a escondidas. Vas a tener que robarle a ciertas personas para ganar más dinero tú. Y si es entre eso y un trabajo que tal vez no te pague tanto, pero lo vas a hacer honradamente, ¿qué es lo que más refleja el carácter de Dios? Este empleo. Puede que seas una muchacha soltera, buscando novio porque ya te quieres casar. Y es bueno, busca eso. Y esté este muchacho, y esté este otro muchacho. Guapo, trabajador, ama al Señor. Y este más guapo, más trabajador, más dinero, te dice cosas más bonitas, pero no conoce a Dios. ¿A quién debes de buscar o perseguir o tratar de hablar? Pues, ¿qué es lo que más refleja el carácter de Dios? Que Dios quiere matrimonios en armonía. Dios quiere matrimonios que los dos amen a Dios. Toma tu decisión de acuerdo a eso. Todo sea para traer gloria a Dios, para reflejar su carácter. Número tres, Solideo Gloria le da significado a tu vida. Dice así la palabra en Primera de Pedro 2, leemos juntos. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando comprendes que todo lo que soy y todo lo que tengo es para reflejar el carácter de Dios y alabarlo a él, eso te da una nueva identidad. Y una nueva misión. Aquí está la identidad y la misión. Mostrar y contar. Mostrar, mira quién es Dios y mira cómo se ve una vida con Dios. Y contar, hablarles dónde encontrar esa nueva vida. Si mi vida todo se trata de cómo puedo reflejar más a Dios a este mundo y vivir para Él, tengo una nueva misión en mi vida. Sí, trabajar, proveer, sí, cuidar de mi familia, eso nunca hay que olvidarlo, porque eso refleja el carácter de Dios, que provee para su familia. Pero también contarles a ellos dónde encontrar esta nueva vida y mostrar con mis actos cómo se ve una vida nueva. Joven, jovencita, hermano, hermana, todo lo que publicas en Facebook, en Instagram es una reflexión de lo que tú piensas de Dios. Todo. Dices, Ay, pero es broma. Así es como el mundo ve a tu Dios entonces. ¿No puede tener humor, pastor? Claro que sí, Dios tiene humor, sí, podemos hacer todo un estudio acerca del humor de Dios. Dios se ríe. Pero lo que tú compartes, publicas, hablas, ves, disfrutas, ¿refleja el carácter de Dios? ¿Refleja la, la naturaleza de Dios? ¿Refleja que ahora eres nuevo, nueva? ¿Que antes eras esto, ahora eras esto? La razón que muchos, en particular jóvenes y jovencitas, también personas mayores, siempre están buscando algo nuevo es porque no saben quiénes son. Déjame tomar esta carrera, no, mejor no. Déjame hacer uh, este entrenamiento, no, mejor no. Déjame tomar este viaje, no, mejor siempre no. Y ahora soy el influencer, no, mejor no. Ahora soy el Bible teacher, no, mejor no. Ahora soy el policía, no, mejor tampoco. No sabemos quién somos porque no hemos... Entendido... Comprendido... Soli Deo Gloria... Que lo que yo haga... Debe ser para reflejar el carácter de Dios... Y cuatro... Soli Deo Gloria... Esta enseñanza nos da esperanza... Para una... Gloria futura... Yo mencioné algo... Que Dios tiene luz, poder, majestad inaccesible... Pero... Va a haber un futuro donde tú y yo vamos a estar cara a cara con Dios. Algo que se llama la glorificación de nuestros cuerpos y nuestras almas. Ahorita tienes fe, cuando mueras tu cuerpo va a la tierra, tu alma va para estar con Dios. Pero algún día va a haber algo llamado glorificación, donde Dios va a reunir alma con un cuerpo perfecto que pueda estar delante de Él por siempre. Mira lo que dice la palabra. Filipenses 3, 20 al 21. Dice. Porque nuestra ciudadanía no está en Bronxville, Texas, no está en Estados Unidos, no está en el América de Trump o de Kamala. Nuestra ciudadanía está donde? En los cielos. De donde también ansiosamente esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, mire lo que hará cuando vuelva. Lea conmigo. Transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. En conformidad al cuerpo de su gloria. Va a haber un momento donde vamos a ser espejos limpios como Él. No vamos a ser dioses. Pero vamos a poder reflejar perfectamente entonces el carácter de Dios. Su gloria, su majestad, su poder. Y podremos estar ante Él. Y porque creemos que Jesús regresará. Confiamos también que vamos a ser transformados físicamente transformados hermanos hemos estudiado cinco doctrinas que cambian nuestra manera de vivir y que en realidad han cambiado, han cambiado todo el mundo y siguen cambiando todo el mundo cómo es posible porque cristo salva a pecadores y esa salvación es solo por gracia solo por fe solo en cristo como vemos solo en las escrituras y solo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por enseñarnos, tal vez no visiblemente, pero en nuestros corazones, tu gloria. Comprendemos un poco más de tu majestad el día de hoy. Comprendemos un poco más de tu carácter el día de hoy. Te pedimos, Señor, que cada vez que nos reunamos para estudiar tu palabra, sea con un enfoque en ti, no en nosotros. Y así como Moisés, Señor, su rostro reflejó tu luz al estar tanto tiempo en tu presencia, que así sea con nosotros, que reflejemos tu carácter a este mundo y así demostrar que hemos estado en tu presencia. Gracias por salvarnos, por darnos vida nueva, vida no merecida y vida que no podemos ganarnos. Una vida recibida como un obsequio tuyo, por fe, por lo que hizo Cristo Jesús, y todo para reflejar tu amor, tu carácter, tu gloria. Ayúdanos Señor a vivir vidas que te agradan a ti, a ofrecer sacrificios no de dinero, ni de animales, ni de sangre, sino de obediencia a ti. Todos seguimos orando, quiero dar el tiempo de reflexión que damos cada domingo.